Buenas noches, académicas, a la familia Aurinegra. Gracias por estar presente. La verdad, no se imaginan el brillo que tiene esto, que se consiguió hace 50 años ante el rival de turno y el rival de acá, de nuestro pueblo. Gracias, campeones del 74, muchísimas gracias. Campeones, héroes, gladiadores, son nuestros, es nuestra. Y sobre todo lo hicieron sufrir, ¿eh? Tres finales metieron. El Peti se ríe. Antes que nada, agradecerle a cada uno de los presentes, a la familia Aurinegra. Esto está buenísimo porque nunca fallan. Se dieron cuenta que no fallan nunca. Que siempre que hay un evento están. Que siempre que hay que hacer una colecta están. Que siempre que pasa algo en el club están. Los felicito. Felicítense ustedes también. El aplauso es para ustedes también. Gracias por estar. ¡50 años del campeonato de 1974! ¡Rapidito! Hernández, Herce, los hermanos Guardati, Marci, Barberá, Starnatori, Montanari, Esbeta, Rossi, Tisera, Molina, Tonelo, Molina, Zavalla, Paulucci, Gauna, Bagna, los hermanos Bagna, Broglia, Fiol, Ferrari, Chava, Marci, Divino, Ituro, De Biase. ¡Gracias, campeones del 74! ¡Vamos a tener una hermosísima noche! Vamos a tener una hermosa noche, vamos a tener muchísimas sorpresas, prepárense, la piel se eriza, no hay otra, esta noche es el homenaje para los 50 años de los campeones del 74. Agradecerles a ellos que están presentes, agradecerles a los familiares de los que ya no nos acompañan en vida, pero también están, agradecerles a toda la gente aurinegra, agradecerles a la gente que se puso en el hombro esta fiesta, la comisión de apoyo, y después vamos a ir con todos los agradecimientos. Seguramente en algún momento va a haber un lagrimón, vamos a disfrutarlo. Seguramente en algún momento nos vamos a reír, vamos a disfrutarlo como disfrutamos hace 50 años atrás. Algunos no lo vimos, pero los que vieron nos van a contar. Agárrense, pues las preguntas que tengo para ustedes que están sentados ahí, me miran, ustedes ahí, los del medio. Tengo preguntas. Peti, contale cómo te liquidamos con preguntas, ¿o no? Hicimos una nota, bien. Gracias. Le vamos a dar la palabra a Liciel Babini, miembro de la Comisión de Sporting Club Social, para que se acerque a hablar con el público, con todos ustedes. Allá viene Liciel. Y después sí, tenemos un montón de sorpresas, un montón, Pero mientras tanto, los dejo con Liciel. Vean el brillo de nuestra querida Copa de 74. Bueno, lo mío es muy sencillito, es hablar en nombre de la comisión directiva, en nombre de Graciela Cheche Broglia, que es la presidenta, que en este momento no puede estar porque tiene un compromiso familiar ya planificado con tiempo. Y bueno, la verdad que no voy a dejar de repetir las palabras que dijo Lucas. Agradecerles a todos los presentes, a la subcomisión de apoyo, que la verdad se puso esta noche al hombro, a los campeones, obviamente, que son los mentores de esta noche y de estas celebraciones, a todos los familiares. Y la verdad que cuando hablábamos de este evento, decíamos, ¿cómo saldrá, no saldrá? ¿Qué harán? ¿Cómo lo planearán? Y bueno, no cabe duda que siempre están presentes y lo que organiza esta subcomisión sale siempre magnífico. Le pusieron todo. Nos están permitiendo a todos esta noche volver a pasar por el corazón. Con el recuerdo, la verdad que poder vivenciar esto, que yo siempre lo he oído y muchos de los que estamos acá siguiendo el camino, podemos volver a rememorar y vivir historias, y ustedes mismos que fueron los protagonistas o los que lo presenciaron, es invalorable, porque esto es lo que hace mantener viva la llama de la institución, la pasión. Y la pasión que genera el fútbol sabemos que es única y es lo que verdaderamente mueve a la institución y que de generación en generación se vaya pasando y haya chicos chiquitos que te pregunten ¿y quién fue el, y de qué jugaba este? ¿Y de qué jugaba el otro? ¿Y quién fue el trinche? ¿Quién? Y la verdad que de eso se está encargando esta subcomisión de apoyo, de mantener viva esa historia
que hace que podamos transmitirla y, bueno, rememorar, vivir, sentar buenas bases para seguir y llegar donde estamos hoy, con un club que ha crecido un montón. Por eso esta noche muchos integrantes de comisión directiva no pueden estar porque realmente están abocados a otras actividades, pero bueno, eso habla de que hubo una buena base, una linda historia y una pasión que se sembró y que sigue cada vez más viva. Así que bueno, agradecerles a todos, a ustedes que fueron los que la verdad generaron esta pasión en estas generaciones que la sentimos como si la hubiéramos vivido. Yo no había nacido, pero la verdad que lo vivo como si lo hubiera vivido, lo siento como si lo hubiera vivido. Y bueno, a la subcomisión que realmente generó una noche y un evento maravilloso. Muchas gracias y a disfrutar. Agradecimientos rápidamente por el grupo Pepetón, a Telmo Germa, a la comuna de Vigana, a los productos del Vasco, Cefarelli Lalo, Panadería del Pino, también a un anónimo, sin todos ellos esto no sería posible. Una mención especial para los chicos de nuestra tercera división que fueron campeones hace días. Un aplauso para ellos. También una mención especial para Román Soledad, Horacio, campeón como técnico, campeón como jugador, al igual que Juan Larrañaga y nuestro querido Orlando Ituro. Y también una mención especial para la comisión directiva del 74, Ernesto Boriotti, Ricardo Montanari, Raúl Migliorelli. Para todos un agradecimiento y empezamos con la sorpresa, ¿sí? Arrancamos, viene la sorpresa y ya después empezamos a recibir la comida en la mesa. Adelante con la primera sorpresa, por favor. Loco, ¿cómo explicar lo que no tiene lógica cuando el sentimiento va más allá de las palabras? ¿Cómo expresar lo que corre por las venas? Lo que no se ve pero se siente lo más profundo de nuestro ser. Ese sentimiento que se enciende cada vez que recordamos los días de gloria y también aquellos de lucha, de sacrificio, de esfuerzo compartido. Emoción y lágrimas nos acompañaron en cada logro, en cada derrota, en cada alegría y tristeza que quedó grabada en nuestra memoria. No somos un club más, ¡somos Sporting! Un club que nació y creció en este pueblo con el esfuerzo de todos, con las manos y el corazón de personas que ya no están, pero que siguen vivos en cada rincón de esta cancha, en cada pared del vestuario, en cada grito de aliento que todavía resuena en el viento. Somos un club de pueblo, es verdad. No tenemos decenas de campeonatos, ni instalaciones imponentes, no somos River ni Boca, pero tenemos una historia forjada a puro pulmón, con mucho sacrificio de personas que dieron todo por este escudo. Acá, donde cada rincón cuenta una historia, donde cada esfuerzo suma, donde la pasión no entiende de distancia ni tiempos. Somos un club inclusivo, con una hinchada incondicional, que sin importar dónde esté, sigue vibrando con cada gol, con cada recuerdo, cada victoria y cada lágrima. Para quienes tuvieron que irse, pero llevan el Sporting en el alma, y para quienes ya no están, pero amaron este club como a su familia, hoy les decimos que este es su legado, un legado de pasión, de pertenencia y de orgullo. Sporting es un sentimiento que no se apaga, una pasión que trasciende el tiempo y la distancia. ¡Vamos por más! ¡Vamos Sporting! Y pido un brindis para la hinchada más hermosa del mundo. Así arrancamos, imagínense todo lo que nos espera. El aplauso para la gente de la subcomisión de apoyo. Adelante con la comida. Arrancamos con la fiesta.
miren a la compu, por favor, los campeones del 74, miren a la pantalla, a ver si nos atiende quien nos tiene que atender. Primer intento fallido. Puede fallar, dijo Tuzán. Buenas noches. Mira, Juanchi, la gente que trajo el campeón del 74, ¿qué te parece? Mira, para mí no estar ahí, bueno, me afectó bastante, una alegría. Pero yo quiero explicarme con ustedes. La verdad es que lo extraño mucho a todos. Me alegro que la estén pasando hoy, festejando este aniversario de Noel. Muchas gracias por todo, muchas gracias por llamar. Los quiero mucho a todos. Los pasos son hermosos. Gracias, Juanchi. Querido, te mandamos un gran abrazo primero desde acá. Y por más que tengan a distancia, siempre estarás presente en el corazón de cada uno de la familia Aurinegra. Felicitaciones, campeón. No sé cuándo, no te digo cuándo, pero los voy a ir a ver, chicos. Un abrazo grande a todos, mucho cariño. Como siempre, adelante con todo lo que van a estar siempre bien. Me alegro mucho. Chao. Ahí pasaba Juan Barberá, uno de los campeones del 74. Lo dijimos al comienzo, la piel se va a erizar, ¿eh? La piel se va a erizar y ahí comenzamos. Gracias, campeones. Gracias. ¿Alguno de ustedes que quiera venir a hablarle? Bueno, ok. Juanchi, te dejan un abrazo muy grande, los campeones y toda la familia del 74. Atento que hay uno que te está diciendo que es un atorrante. Acá los veo, frente mío, a Corota y a carajo. Me puse los vídeos, veo. Están cada vez más jóvenes. ¿Viste qué jóvenes que están? Bueno, Juanchi, muchísimas gracias. Este aplauso es para vos. Bueno, chicos. Muchas gracias.
Sánchez. Una de las tantas sorpresas de esta noche para los campeones. Una de las tantas sorpresas para los campeones del 54 y para la familia Orinegra. A seguir disfrutando de la fiesta. De iniciarme en el fútbol infantil de la mano de ese hombre tosco.
que con un cigarrillo en una mano y el silbato en la otra, se paraba todos los sábados en esa canchita, la de los arcos de cuadrado, de madera, que hoy ya no existe, pero que muchos recordarán. Y que en la década del 70 no tenía ni alambre ni limustrines para hacer jugar a la pelota a dos docenas de pibes amontonados. A varios nos hizo calzar los pantalones anchos de los torneos de Vita y nos hizo recorrer los pueblos atrás de algún camión sin lona o en su desvencijada estanciera, de día o de noche, para jugar en algún torneo. Fue, junto a otros pioneros, los iniciadores del fútbol infantil de la Liga Deportiva del Sur y muchas veces, con los propios pibes como colaboradores, llevó a cada cancha la representación de Sporting. Después de un negro periodo de nuestro país, pero también de nuestro club, que abandonó el fútbol infantil, Orlando ayudó a ser grande otras instituciones. Me tocó en 1984 la leve tarea de organizar los pibes del club y al poco tiempo Orlando estaba otra vez ahí, ayudando, colaborando y metió de nuevo Sporting en el fondo grande de la liga. Tuve la oportunidad y el honor de trabajar con él como preparador físico en el año 85 y 86 y aprender cómo en el fútbol de los pueblos debemos privilegiar la calidad humana del joven jugador y no solo su destreza técnica. Esa fue la clave de los campeones del 74. Orlando pudo seducir a un grupo de muchachos de Vigar y su zona para intentar nada más y nada menos que emular la hazaña del Sporting del Trinche del 65, con tres grandes cualidades: garra, entrega y amor por la camiseta. Durante la semana, mientras hacía el reparto de la leche que él mismo ordeñaba de madrugada, hablaba con todos y cada uno de los jugadores, y si alguien pasaba por algún problema, se lo llevaba a la chacra para levantarle el ánimo. En el vestuario, era un imán que podía convencer a los jugadores, a los suplentes, que eran los mejores jugadores del mundo, que el equipo lo necesitaba, porque ningún jugador es tan importante como todos juntos. Con el cigarro en la boca, balbuceaba un par de indicaciones a los futuros campeones, porque sabía que dentro de la cancha su voz era de los capitanes, el cabezón Erce y el Talca Guardalli. Sus aciertos y sus errores nos dan su dimensión humana. Orlando dejó todo por el club. Fue jugador, técnico, colaborador, delegado y, por sobre todo, hincha de Sporting. Su familia siempre lo acompañó, aunque a José Luis, su hijo hoy presente, no lo llevó a Mugueta a ver la final porque no iba a poder cuidarlo. Su esposa Josefa, como todas las mujeres de Sporting, era el palenque donde apoyarse cuando las cosas no salían bien. Estimados amigos de Sporting y del pueblo de Brigal, creo sinceramente que será un acto de estricta justicia a la memoria de Orlando Dituro y su familia renombrar con su nombre la cancha auxiliar de fútbol de nuestra institución que se está terminando. Orlando hoy estaría feliz y orgulloso de verlo vestido de amarillo y negro. A los campeones del 74, a los pibes de Levita, a las generaciones inferiores, a dirigentes y colaboradores que fueron sus jugadores, a los locos del 86 que hizo concentrar la estrella, a todos mezclados con sus hijos y algunos con sus nietos, gritando y alentando, con la cancha llena, como Orlando soñó siempre, con una tercera división campeona por primera vez en los torneos de la Liga Deportiva del Sur. Me despido de ustedes agradeciéndoles por dejarme decir estas palabras y felicitándolos por la tarea que están desarrollando en el club, instándolos a respaldar el deporte infantil y juvenil, especialmente al fútbol, que es la gran herramienta que hoy todavía existe en los pueblos para contener a los jóvenes y forjarlos como hombres de bien, como futuros dirigentes y colaboradores de las instituciones, como hinchas que no se desborden, porque al fin y al cabo, el fútbol, señores, el fútbol es un juego. Muchas gracias.
es una de las estrellas más valoradas acá del club por todo lo que significa, por las finales contra el eterno rival. Por cierto, mañana están todos invitados, tenemos el clásico en cancha de Sporting, en el Chivoti, así que están todos invitados a la edición del clásico de la Reserva y de Primera. Es una de las estrellas más importantes, decíamos, por lo que significa, por el rival que se tocó, porque nos hicieron sufrir bastante, guachos, pero bueno, por un tercer partido y porque trajeron una nueva estrella. Y recién hablábamos también de que acá hay gente que también consiguió una estrella para esta gloriosa institución como es el Sporting Club Social, gente que en el 2009 trajo un campeonato Sporting, gente como en el 2018 trajo un campeonato Sporting, así que también un fuerte aplauso para Nico Vega, Romero Horacio, Iván Zavalla, José Pepe Vegano, Leo Falini, si lo olvido alguno les pido disculpas. ¿Sí? Somos todos parte de la historia de Sporting, somos todos parte de la historia de Sporting. Es muy lindo ver diferentes campeones de diferentes años aplaudiéndose unos a otros. Es muy lindo saber que son parte de la familia Aurinegra. Y ahora sí, vamos con los obsequios para cada uno de nuestros gladiadores del año 74. Van a ir pasando, van a recibir su obsequio, pero no lo podés abrir. No se te ocurre, Porota, no lo podés abrir el regalo. Lo vamos a abrir todos juntos. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, perfecto. La gente de la subcomisión de apoyo que va a estar dando una mano. Vamos a nombrarlos uno por uno, van a ir pasando al frente. Si quieren acompañar con palmas, con cánticos, con lo que sea, bienvenido sea. El primero en acercarse al escenario, Horacio Erce. Un fuerte aplauso para Horacio. Thank you.
Diego Bagnia al escenario, por favor. Claro. Rubén Bagnia también presente aquí adelante. Fuerte el aplauso para los campeones de 74, 50 años de haberle ganado el clásico rival. Una historia que nunca jamás se va a olvidar. Los únicos campeones de la liga que le ganaron la final al clásico rival. ¿Qué más quieren? Para pasar a la historia. ¿Qué es la historia? Daniel Broglia. Queremos mencionar a Juan Carlos Laura, fuerte el aplauso para Juan Carlos, que tiene familiares. Fuerte el aplauso para Daniel Broglia también. Juan Manuel Achával recibe también su distinción. Aproxímese, Oscar, de viaje al escenario, por favor. Fuerte el aplauso para él también. Miembro de la comisión de dijiste, Horacio, de fútbol, claro que sí. Y también tenemos que recordar si hay familiares que se acerquen hacia aquí adelante, a Jorge Hernández. No sé si hay familiares, un fuerte aplauso para Jorge Hernández. También para el gran Alberto Talca Guardani, familiares, gracias a Fernando por recibir su obsequio. Todos y cada uno de ellos que nos dejaron este hermosísimo regalo de la gran historia del Sporting de Gigante, una estrella más. Iván Montanari, fuerte el aplauso para Iván, familiar de Belán, para recibir el presente. Raúl Estarnatori, familiares de Raúl. Que se aproximen también los familiares de Rodolfo Esbeta, otro de los campeones del 74, familiares de Rodo. Ahí estamos, fuertes aplausos. Damián Molina, otro de nuestros campeones del año 74. Si hay familiares, por favor, que se acerquen. Eternamente agradecidos a todos y cada uno de ellos. Horacio Zavalla, familiares de Horacio. Un campeón a otro.
familiares de Miguel. Fuerte el aplauso también para Miguel. Como así también para Juan Ángel Piol, un fuerte aplauso, familiares, por favor. Otro de nuestros campeones, Ismael Marci, y hay familiares, adelante. Ahí está, Miguelito. Dudu, Mico y Rino. También un fuerte aplauso para él. Todos con su vecina. Y el gran y eterno hacedor de todo esto, de esta locura hermosa, Orlando Dituro. Un fuerte aplauso para Orlando. La garra de Iván Montanari y la potencia de Canalo Rossi.
Cuando éramos pibes, soñábamos con tener la velocidad del gringo Stornatori, la garra de Iván Montanari y la potencia de Calano Rossi. Cuando éramos pibes, soñábamos con la firmeza del gordo Esbetas y hacer un gol en la final como el Peti Tisera. Los pibes de hoy, los que tienen 10 años, como los de antes, quieren jugar una final en tercera y debutar en la primera de Sporting. Los pibes de antes seguimos soñando con volver al club, abrazar a los amigos y compañeros de toda la vida, treparnos a un tablón de la tribuna y cantar junto a los pibes de hoy, ¡dale campeón! Esos 10 minutos antes de cada partido, los tres. Tengo que darle dos noticias, una no tan buena y otra mejor. En medio de esta fiesta, la Organización Mundial de la Salud ha comunicado una nueva epidemia después de COVID y de dengue. Es el Amarillus Permanentis, se llama el virus. Si esa es la mala, la buena es que es incurable. ¡Dale! Escuché dos cosas reiteradamente aquí. El amor por Sporting, el cariño. A mí me encanta escuchar gritos, porque estas son las futuras subcomisiones de damas y de fútbol. Dentro de 10, 12 años, el tiempo pasa. Pero ¿qué es lo más maravilloso de esto? Es como un torbellino de recuerdos, pero en el 2006, festejando los 95 años de Sporting, en el estadio, en el tinglado, en el gimnasio, yo recuerdo haber dicho: el equipo campeón, el primero, el del 56, Laporta, Mortero Blas y el negro Ludueña, Elio Acosta, Abelino Billy Glass y Juan Larrañaga. Miguel, el que se le salía la rodilla, que estaba haciendo la ruta de Vigán al cruce, era el wing derecho, Víctor Cinino, Horacio Sola, Juanita Franco y Juan Natali. Y ese equipo resumía
lo mismo que pasó en el 74. Tenía de cada pueblo un paisano, pero que los unía el amor y el cariño por el Sporting. Y por eso fueron campeones, los primeros campeones del club. Y recuerdo que en medio de que me bajo del escenario de haberlo recordado, me tocó ser el maestro de ceremonia, viene un viejito caminando y me abraza y me dice: esto es lo mejor que me pasó en la vida. Y era Juan Natali, y Juan era de Bombal, el buen izquierdo. Dice: jamás pensé que el club nos podría hacer este reconocimiento 50 años después. Le digo: hermano, escribieron la historia del club, ustedes fueron los primeros campeones. Entonces hoy, casi no puedo creer esto, esto fue hace 18 años, porque tenemos la hermosa costumbre de salir campeones cada 9. En el medio de esto habíamos festejado el 65, un super equipo, con Sporting siendo la primer filial de Rosario Central en el interior del país, con el Colorado Feto en el arco, ya se jugaba con línea de 4, Esteban Ibarra, Calderón, Lozano y Mobilia, Karlovic, Lagarini y el Trinche Karlovic, y adelante el Bicho Gauna, el Negro Rafael Rovila y el Negrito Vega, exactamente. Más todos los que del pueblo formábamos el banco de suplentes. Segundos campeones. Increíblemente, si no los aburro, le tengo que hablar un minuto del contexto. Tanto se habla del contexto. ¿Qué es el contexto? ¿En qué nos desarrollábamos en ese momento? Un país que en el año 1973 rompe con la dictadura. En el 74 estaba el general Perón de presidente. Y ocurría algo que no sé si la mayoría lo recuerda. Estábamos en crisis económica. Medio parecido como ahora. Pero tal era la crisis que 5 de los grandes equipos de la Liga Deportiva del Sur decidieron no participar por razones económicas. Me estoy refiriendo a los Andes de Alcorta, a Firmat Fútbol Club, a Carreras Athletic Club y un par más que es probable que lo recuerde luego. Y Sporting tuvo el gran debate: ¿cómo hacer para enfrentar esa campaña con un país que económicamente estaba distorsionado mucho más que ahora, o casi como ahora? Y bueno, yo siempre digo que los colaboradores son la columna vertebral de una institución, que cuando son capaces de generar empatía y que el resto pueda, desde su humilde posición, aportar, esa lleva siempre al éxito. ¿Y qué ocurrió? Esa vez ocurrió lo mismo, por eso creo que la subcomisión de fútbol de esa época, todos los muchachos que mencionaron recién, para no ser injusto no quiero nombrarlos, fueron los que dijeron: entramos. En mi caso personal, yo tenía que hacer 360 kilómetros para venir a jugar y volverme a la noche. No era fácil. Pero tenía casi seguro que el primer año, que fue el del encuentro en el 72, el segundo año, el de la afirmación en el 73, íbamos a tener en el 74 el de la consagración. Y bueno, fuimos punteros todo el campeonato. En ese año 74, ustedes saben que es muy difícil que un mes corto tenga 5 domingos o 5 sábados, y septiembre del 74, el domingo primero, domingo 8, domingo 15, domingo 22 y domingo 29. Tenía 5 domingos. ¡Ay, mi amor! Gracias. Gracias. Tenía 5 domingos. ¿Se dieron cuenta? 50 años después ocurre lo mismo. Septiembre tiene 5 domingos y también es 1, 8, 15, 22 y 29. Hoy, domingo 29, hace 50 años se jugaba el cuarto campeonato. Y una última reflexión. Ante la ausencia de esas 5 instituciones que eran señeras del fútbol,
El campeonato fue relativamente corto, por eso se terminó en septiembre. Los partidos ganados tenían 2 puntos, para los que tienen menos de 60 años, creen que siempre fue de 3, tenían 2 puntos. Y nosotros, Sporting, veníamos puntero con 17 puntos, Eduardo Hertz tenía 15 y nuestros rivales de siempre tenían 13. Y a nosotros nos faltaba visitar a Eduardo Hertz, que si nos ganaba, campeonaba, y tener de locales a nuestro rival de siempre. El 1 de septiembre fuimos a Mugueta y nos trajimos un 0-0. Quedamos 18-17 y los rivales ganan y se ponen a 2 puntos. Vamos a la última fecha. 18 Sporting, 17 Eduardo Hertz, 16 los de enfrente. La última fecha los recibíamos en nuestra cancha. Y estábamos obligados a ganar, porque Eduardo Hertz iba a visitar al último que tenía 7 puntos, que era Atlético Paz, que estaba regalado. Y nosotros, en un domingo que con Enzo recién lo recordábamos, faltando 5 minutos perdimos 1-0 en nuestra cancha. Fuimos invadidos, rodeados por una bandera de 100 metros, burlas de todo tipo, hasta que 10 minutos después, Gemagol, un programa que había en LT2 de Rosario, dice que Eduardo Hertz cayó con Paz y habrá final entre los equipos de Vidal. El 1 de septiembre habíamos empatado en Mugueta y el 8, pudiendo ser campeones, no supimos hacerlo. Yo, en mi desventaja de viajar, tenía la gran ventaja de desaparecer el domingo a la noche. El sufrimiento eran todos los chicos que quedaban acá. Se sortea, vamos al primer partido de visitante, ganamos 1-0, jugamos un partidazo. Venimos de local donde jugamos el mejor partido del campeonato. Pegamos un tiro en el palo, nos atajaron un penal, pero lo perdimos. Y vamos por sorteo en la liga. Nuestro rival, que quería jugar con Tejido Olímpico, el argentino de Firmat, y Sporting, que pedía el célebre Tejido de 1,20 m, y proponía a Eduardo Hertz de Villa Mugueta. Y el sorteo nos favorece y vamos a jugar a Mugueta. En ese equipo, para no aburrirlos y terminar, solo Orlando podía generar lo que había. En Bombal, que no participaba, Sportivo Bombal, ese era el cuarto que me faltaba, trajo 2 chicos de Bombal. Me dijo: ustedes son muy jóvenes, voy a traer 2 viejitos. 2 viejitos de clase 45. Uno está más presente que nunca porque su energía nos acompaña, que era Raúl Starnatori. Y el otro, que está cada vez más joven, en vez de cada vez más viejo, el querido zurdo Marchi, que era una araña, un pulpo en el medio de la cancha, me los entregaba regalados. Yo no tenía más que levantar la pelota y no volarla. No llegaba nadie. Él e Iván era una red de contención impresionante. Trajo los 2 viejitos, clase 45, trajo 4 chicos de Carreras, trajo 1 pibe de Alcorta, 2 de Bombal, yo no sé si los mencioné. O sea que éramos el departamento casero y Villa Constitución atrás de una ilusión. Estoy para, ¿cómo es esto de los chicos? Estoy para el verso. Y bueno, eso fue Sporting, que solo se puede armar eso, como dije, en 3 años, cuando hay una persona que conoce la esencia de la gente del interior, cuando tiene empatía, cuando sabe dónde gana y cuáles son sus límites. Ese era Orlando Dituro. A Talca y a mí, a Adalberto, yo le digo Talca coloquialmente porque es mi hermano
del barrio, vivíamos a una cuadra, hicimos todo este paso por Sporting juntos, nos daba un poco de libertad, porque nosotros éramos clase 47-48, los viejitos eran 45, pero después había toda una, perdón, ¿se dice pendejada o estamos dichos? Una mocosada de 15 a 18 años en el banco de suplentes. Eran todos chicos promovidos de la reserva a la primera. Así que bueno, entre el flaco querido, Raulito Stanatori, Talca y yo, más o menos por una cuestión de edad, tratábamos de traducir en la cancha lo que veíamos del rival más todo lo que nos había sugerido Orlando. Eso generó una esencia y un sentido de pertenencia al club que yo solo termino de verlo ahora con 200 chicos participando de las inferiores, teniendo que hacer un nuevo estadio aún cuando me contaron que iban a derrumbar esos árboles centenarios. Pero estaba justificado. Cuando se ve una institución de esto, cuando una posta se pasa del abuelo al hijo y del hijo a su nieto, como ocurre ahora, los clubes son indestructibles. Sporting tiene esa pasión. Sporting es humildad. Hemos aprendido a perder antes de ganar. Por eso disfrutamos los triunfos. Pero en la vida se pierde mucho más de lo que se gana. Entonces un recuerdo como este, que todos ustedes se hayan molestado en acompañarnos o hacernos revivir esto, hace que nosotros, en nombre de todos mis compañeros, les diga que estamos eternamente agradecidos. No solo los que estamos acá, yo que creo en el poder de la energía, porque lo siento, porque los veo, sé que creo que de los 32, contando el cuerpo técnico y la subcomisión de fútbol, quedamos 12 acá y los otros 18 o 20 están entre nosotros. Yo lo siento, yo lo veo. Así que el aplauso es para ustedes y para mí. Bueno, no se puede decir más nada después de todo eso. Se quedan los campeones del 74, se queda la gente de la subcomisión de apoyo, los que se quieran venir a sacar una imagen con cada una de estas leyendas de nuestra institución, bienvenidos sean, agradecerles a cada uno de ustedes por estar, agradecerles a cada uno de ustedes por la estrella, agradecerles a cada uno de ustedes por el laburo diario para que se concrete esto, y es gracias a todos, es muchas gracias campeones. Y vamos a hacer un brindis tranqui. Es lo más importante. Es lo más importante de abrir. Muchas gracias campeones. Muchas gracias campeones. Fuerte el aplauso para ellos. Vamos a hacer el brindis, la foto.